Hola a todos, soy Jenny Jenny y esto es Phrase Basket, episodio número 6. En el último episodio, sinceramente no recuerdo qué había pasado. Me reí, pero no me acuerdo de más. Vamos al capi directamente, ¿qué pasa? Es Yuki travestío, ¿no? Porque vaya camisita me trae. Ya está aquí, la reina, la... ¡Oh! Pero le falta la peluca, ¿no? Porque con ese pelo, tío... No te jodas, yo también iría, ¿eh? Pero para reírme un rato, tío. A ver, es que lo es, Toru. ¡Ahí está! ¡Es Momiji! ¿No? ¡Sí! ¡Yas! ¡Es Momiji! Ya. Quieto parado. Vamos. ¿Qué aquí? Ala. Un conejito. ¡Ay, qué mono! Muy bueno. Pues los dos chicos kawaii son lo mejor del mundo. Sabes, claro que sí. Sabes, sabes. ¡Dadán! Ya lo has dicho, Ita, ay, anda que... ¡Bocaza! Demasiada gente en la casa, yo creo, ¿eh? Ay. ¿Qué será, será? Uy. Me encanta escuchar a Nakamura decir que será, será. ¡Wow! ¡Qué directo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mirada segura, please! ¡Stop it! Que tiene el pelo de Yuki Soma. Oh. Así, ¿sabes? Que nada, le conoció 3 minutos y ya se enamoró. Oh. Pedazo de cama, colega, o sea. ¡Ah! ¡Hostia! Vamos, que no te queda alternativa, pequeña. Bueno, pues el capi de hoy ha sido tan heartwarming como el anterior. O sea, esta serie puede producir diabetes a la larga, posiblemente. Toru... me parece demasiado... perfecta, ¿no? O sea, es... es un personaje como demasiado azucarado, diría yo, ¿no? Porque, a ver... en lo personal, en mi vida he conocido a alguien... así, no, tan positiva 100%, da igual lo que pase, y más como lo que le ha pasado a esta muchacha, que le ha pasado de todo, a la
hostia, y aún así es como que se mantiene siempre en plan Yupi Tihei. Y no sé, me pica un poco, es como que el personaje no me parece demasiado real, está como hecho a medida, ¿no? Para el resto de personajes y eso, pues... O sea, yo creo que por eso cuando la vi por primera vez no me gustó el personaje de Toru. No lo sé, porque ya no me acuerdo, pero no sé, es como un personaje demasiado azucarado y demasiado bien puesto ahí, ¿no? Es como que no tiene... parte negativa, ¿no? Es como... ninguna desventaja ni ningún hueco, ¿sabes? Es, no sé muy bien cómo explicarlo. Es como que es un personaje demasiado perfecto en su entorno. Como que es incapaz de generar ningún tipo de discordia con los personajes ni nada. Y lo único que hace es mejorar al resto. Que bueno, dentro de lo que cabe, pues no está tan mal, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a ver... personajes que equilibran un poco, está, lo único que hace es subir, y no sé, pero bueno, quitando eso, no está mal. A ver qué pasa en el siguiente episodio, que se va a reunir con aquí el medicucho, al que le han dicho que no se reúna con él, y que quizá conozca a Akito. A ver qué pasa. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Fresh Basket, adiós.